Por primera vez en la historia de Quintana Roo se aplica la justicia por casos de extorsión a través de violencia digital sexual. Colectiva Feminista Defensoras Digitales acompañó a la víctima, consiguió la primera orden de aprehensión y arresto de dos sujetos por el delito de extorsión llevada a cabo a través de redes sociales. Arad M y Danay O contactaban a las víctimas a través de un perfil de Facebook, alertándolas sobre la existencia de material gráfico de índole sexual. Aseguraban ser un hacker y pedían a la víctima entregar dinero a cambio de no publicar las imágenes, o bien solicitaban más fotografías. La víctima, cuya identidad es reservada, solicitó el apoyo del colectivo feminista y en conjunto se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que fue turnada a la Unidad de Investigación y División Cibernética pertinente a la Coordinación de Inteligencia. En una encuesta realizada por Defensoras Digitales reveló que solo el 16% de los delitos de este tipo se denuncian y más del 90% quedan impunes. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Jimena Aquino. No olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas.